Hola amigos, bienvenidos a Yetrucha, el canal de los aficionados a la pesca con mosca, donde aprenderemos a montar nuestras moscas artificiales, streamer, líneas, y los trucos de buen pescador. Venga, anímate y suscríbete al canal Yetrucha Televisión. Ahora pasamos al taller de montaje. Bienvenidos a un nuevo programa de Yetrucha. Hoy dedicamos este programa a una mosca muy conocida, Royal Coachman. La larga historia de las Coachman ha dado como resultado multitud de variantes, conociéndose en la actualidad alrededor de 40 moscas diferentes, tanto secas como ahogadas, que incluyen en su denominación la palabra Coachman. De todas ellas, la Royal Coachman es actualmente la más utilizada. La historia de esta mosca es bien conocida. Al parecer fue el neoyorquino John Ailey quien la montó por vez primera en 1878, y fue A.C. Orbis quien al verla le aplicó el adjetivo real, que refleja perfectamente su aspecto suntuoso, y que posteriormente se aplicó a otras moscas con parecida combinación de materiales en el cuerpo. Aunque la Royal Coachman es una artificial que no imita a nada en concreto, es una magnífica mosca de verano, que da buenos resultados tanto en ríos de montaña, de aguas rápidas, como en arroyos calizos de aguas más paradas y transparentes. Y para realizar este montaje, necesitaremos los siguientes materiales. En primer lugar, unas fibras de pavo real. Dos plumas de ganso blancas, para hacer las alas, y recordad que debemos tener las dos plumas, tanto la izquierda como la derecha. Una pluma de hacker grizzly. Varias fibras, de cuello de faisán dorado. Hilo de montaje negro. Y sedón rojo, o hilo para cuerpos rojo. Y por último nuestro anzuelo favorito, VMC 9288, del 12 o 14. Vamos a mostrar el montaje por fases, realizaremos este montaje para principiantes. En los siguientes montajes, pasaremos a un nivel más avanzado. Esta mosca, o artificial, ya que no imita a ningún insecto conocido, podemos usarla con cola de rata, y en mis líneas leonesas, la suelo poner en las dos últimas posiciones, o sea, semibailarina o bailarina. Comenzamos el montaje, anudando el hilo. En este montaje vamos a cubrir toda la tija, con el hilo. El siguiente paso, anudamos unas fibras de cuello de faisán dorado, siempre tenemos que tener muy en cuenta que las fibras, estén niveladas. Hay que procurar que las fibras queden rectas, con respecto a la tija. Cortaremos el resto, pero no a ras del hilo, lo cortaremos unos milímetros por detrás de la anilla, para que nos dé un poco de volumen al cuerpo. El segundo paso, debemos de seleccionar unas fibras de pavo real. Con tres, hemos montado nosotros esta mosca. Anudamos las fibras, y recordad que siempre tiene que estar nivelada. La anudaremos dándole el mismo largo que tienen las fibras de faisán dorado, para el volumen del cuerpo. Debemos de sujetar todas las fibras juntas, tanto la de faisán como las de pavo. Con esto daremos forma al cuerpo de la mosca. Cuando cubramos todas las fibras con el hilo de montaje, siempre evitando bultos o deformidades. Volveremos con el hilo de montaje hasta la punta del anzuelo. Una vez, las fibras están en su sitio. Y el hilo lo hemos dejado a la altura de la punta del anzuelo. Empezaremos a trenzar las fibras de pavo, para evitar que se nos abran mientras las anudamos a la tija. Solo debemos de pillar las fibras y dar vueltas hasta que formen una sola. En los próximos montajes, para montadores avanzados, enseñaremos la manera de hacerlo sin tener que cortar las fibras.
Con las fibras, formaremos una bolita, dando varias vueltas con el pavo. Lo sujetaremos con el hilo de montaje. Y aquí es donde hay una gran diferencia del montaje para montadores avanzados. En este momento realizaremos el nudo doble, pero cortaremos las fibras. En el montaje original no hace falta cortarlas. La tercera parte de este montaje empieza por seleccionar un sedón o hilo para cuerpos rojo. Debemos de sujetarlo lo más justo a la pluma de avestruz. Como con los otros materiales, dejaremos el cabo largo para poder darle un poco de volumen al cuerpo. Con el hilo negro, lo vamos a cubrir por completo, y volvemos a cortar el hilo de montaje. Repetimos que estamos haciendo esta mosca, de esta manera para los que se inician, en el fantástico mundo del montaje. En los próximos programas, haremos una mosca con la técnica original de montaje. Cubierto el sedón, anudaremos el hilo de montaje, y cortamos. Y comenzamos a darle forma al cuerpo, con el sedón rojo. Debemos de cubrir el cuerpo de la mosca. Solo 2/3 de la tija, para que el montaje no se nos acumule en la cabeza de la mosca. Al cubrir el cuerpo, tenemos que tener especial atención en que el cuerpo no quede con bultos o deformidades, ya que sabemos que esto resta efectividad. Una vez formado el cuerpo, anudamos el sedón. Cortamos el resto y volvemos a anudar el hilo de montaje negro. Fijaros en la posición del hilo negro para que podáis respetar las medidas de la mosca. Volvemos a seleccionar 3 fibras de pavo real y anudaremos justo donde anudemos el hilo negro. Antes dijimos que el sedón rojo tiene que estar atado cerca del avestruz. Corregimos, es pavo real. Bien sujeto el pavo real. Pasaremos como siempre a trenzarlo sobre sí mismo. Y con esto haremos una bolita de pavo real, un poco más pequeña que la trasera. Anudamos como siempre con el doble nudo, y cortamos el resto. Sujetamos firmemente el pavo real. Y ahora hay que tomar especial atención al siguiente paso del montaje. Seleccionamos entre 5 o 7 fibras de una pluma de ganso. Recordad que tenemos que tener las fibras de la pluma izquierda y la misma cantidad de la derecha. Tenemos que nivelar las fibras y ajustar los tamaños para que al montarla queden con esa posición. Para sujetarlas, las mediremos como siempre, y colocándolas sobre la cabeza de la mosca, comenzaremos a anudar sin apretar, apretaremos poco a poco, para que la pluma no se desfigure o pierda su forma. También tenemos que fijarnos a la hora de montar las alas de la mosca. Que la curva natural de la pluma, tiene que estar inversas, o sea que las fibras deben de apuntar en sentido contrario. Una vez fijadas las alas, siempre corrigiendo posibles movimientos, e intentando conservar la forma original de las alas. Cortaremos el resto, y lo sujetamos todo firmemente con el hilo de montaje. Seleccionamos una punta de gallo grizzly, y la anudamos justo donde anudemos las alas de la mosca. Como siempre limpiaremos la punta que vamos a sujetar, de las fibras del principio, para facilitarnos el atado. Esta es otra de las partes complicadas de este montaje.
con mucho cuidado. Una vez que tenemos la pluma Grizzly anudada con unas pinzas o los dedos, empezamos a enrollarla en el anzuelo. Empezaremos justo detrás de las alas. Una vez que tenemos dos vueltas detrás de las alas, abrimos las plumas y entre ellas pasaremos la pluma Grizzly. Daremos otra vuelta, pero esta la pasaremos por el medio de la otra ala. De esta manera tenemos que conseguir que justo entre las alas de la mosca, la pluma Grizzly tiene que formar una X. Una vez conseguida la forma de X entre las alas, terminaremos esa vuelta. Y anudaremos la pluma Grizzly. Con la punta de los dedos peinaremos las fibras hacia atrás, para evitar pillar alguna de las fibras. Cortaremos alguna fibra que esté en mal sitio, y pasaremos a anudar la mosca. Con mucho cuidado de no pillar las fibras de Grizzly, terminaremos el montaje con una gota de cianocrilato. Y como siempre repasaremos la mosca para eliminar alguna fibra mal puesta o algún desperfecto de esta. Y tenemos terminada nuestra mosca Royal Coachman. En el próximo programa realizaremos una variedad de esta mosca. Para el principio de la temporada, es una de las versiones en streamer, la que podemos realizarla, con hélice o sin ella. Esto es todo por hoy. Esperamos vuestras suscripciones en el canal, Yetrucha. Se despide Carlos Locuendo, a pie de río, desde Asturias, para Yetrucha Televisión.